Nombre. José. Su verdadero nombre. Vuelva donde empezó. Tuvo suerte. Ni lo intente, está dormido. ¿Ya tiene su mentor? Entonces supongo que no sabe dónde está. ¿Está enfermo, está loco o algo así? No, está dormido. O despierto, según se vea. Se puede soñar despierto o despertar dormido. ¿Qué está soñando entonces? Que nosotros estamos dormidos. ¿Las cosas son o no son? Hay hombres y hay mujeres. Ambos son humanos. Existe la tierra y un lugar donde van los enfermos, el hospital. ¿Cuál es su nombre? Quiero hablar con el enfermero que me trajo hasta acá. Para salir, tiene que llenar una planilla primero. Con tal de irme. ¿Cree realmente que tuvo un accidente y está en un hospital? ¿Le encuentra algún sentido a lo que vio allá afuera? Existe la tierra y un lugar donde van los enfermos. Esto no es la tierra. Yo no estoy enfermo. Seguro que estoy soñando. Acuéstese entonces. Padre, tiene que ayudarme. Necesito ayuda. Pasa. ¿Cómo estás? ¿Tiene agua? ¿Qué has hecho?
tuvo su sueño. Soñé que... Cada uno ve lo que puede ver. Para su siguiente paso, necesitará un número. Lléveselo a la señora al terminar. Thank you.
Diga. Hola, ma. Bien, acá andamos. Sí, rezando. Ah. ¿Esperás que busque un papel para anotar? Esperá, ¿eh? Decime. Sí. Sí. Bueno, después voy. Bueno, chao. Yo también. Thank you.
¿La planilla? Está bien. Número 5. Vuelva con su mentor. ¿Y no me da un comprobante o algo? Todavía hay cosas que no entiendo. No puedo hacer más nada por usted. ¿Qué tal? ¿Qué se te ofrece? Tengo esta dirección. Sí. Tenía pensado mudarme acá. Es una propiedad que heredé. ¿Estás...? ¿Vos vivís acá? Así es. ¡Matías! ¡Eh, Matías! Escritura. ¡Ya voy, Mari! ¡Estoy hablando acá! ¡Vení! Sí. Sí, empecé los papeles hace 2 días. Porque la propiedad era... ¿El Luca no volvió con el caballo? ¡No! ¡Hace 2 días que no aparece! ¿Y qué sé yo? ¡Ese es tu hijo! Espérame acá un segundo. No, gracias. ¿Cuántos están viviendo acá? Actualmente somos 8, 7. Tengo 6 hijos y está la madre de mi señora viviendo acá. Ah. ¿Y hace mucho que están? Y en el barrio ya hace como 10, 15 años. Y acá hace unos meses, no conseguíamos nada. Claro. Zafamos porque un vecino dijo que esta casa vivía una vieja. Y bueno, como hace banda no había nadie, nos metimos. Si no, estábamos en la calle ya. Sí. ¿Y usted? ¿Es cura? Cura párroco. El padre Víctor. Estoy todos los domingos en la capillita que está ahí atrás, por circunvalación. Ah, sí, sí. Sí. De 10:30 a 11:30, y si no, de 9:00 a 12:00. Estoy ahí todos los días. Los invito a pasar a la casa del señor. Nah, yo ni ahí, perdóneme. Hace banda que no voy. Antes era, ¿cómo se dice? Refiel era. Tenés que ir, tenés que volver. El señor no te ha olvidado.
Me debe unas cuantas ese. Decile que me debe unas cuantas. Él sabe. El señor no te ha olvidado. A veces actúa de manera misteriosa. Pone piedras en el camino, obstáculos. Pero él es bondadoso. Él da. ¿Qué va a dar? ¿Para darme este rancho? Se le hubiese quedado la vieja de mierda que palmó. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Sí, por favor. ¿Hace falta? ¿No es obvio? ¿O esperabas ver a San Pedro? No puedo... ¿Morir? ¿Estar soñando? ¿Es que acaso no podés? ¿Qué estás pensando ahora? ¿Tenés preguntas para hacer? Sí. ¿Cómo cuál? No sé. Si un hombre intenta crear su destino, ¿es acaso este intento el resultado de una vida sostenida por quimeras que no son otra cosa que el desencanto de una vida no vivida? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo era el desempeño de su trabajo? Bueno. ¿Seguro? Thank you.
Hola, padre. ¿Qué haces, Guido? ¿Haciendo quilombo? ¿Y qué querés que haga? Nací para esto. Nadie nace chorro. Padre, ¿qué me está diciendo? Yo no soy ningún chorro. A veces me hago amigo de lo ajeno, pero es para ayudar a mi familia. No tenés familia. Bueno, pero para cuando la tenga. ¿Usted qué hace por acá? Estoy yendo a la capilla a buscar la colecta del fin de semana. ¿Y? ¿Juntó mucha guita? ¿Hay guita ahí? No jodas, ¿eh? ¿Qué estás haciendo acá? Nada. Estaba paseando, buscando laburo. Buscando laburo, sí. Laburo. Sí, buscando. Dame el arma. No tengo nada. Dame el arma. No tengo nada. Dame el arma, pendejo. Dame el arma. No tengo nada. No tengo nada. Tranquilo. Dámela. Tranquilo. ¿Querés el arma? Contestame, ¿eh? Acá está el arma. Acá está. ¿Qué te pensás? ¿Que vas a venir a decirme lo que tengo que hacer? ¿Quién te crees que sos? ¿Dios? ¿El Papa? ¿Eh? ¿Quién carajo sos? Dámela. Dámela, por favor. Acá tiene, padre. Alguna vez pude haber fallado. ¿Solo alguna?
Diga. Víctor. Ah, sí, madre. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Bueno, ¿fuiste a ver la casa? Bien. Sí, fui. ¿Y cómo estaba? ¿Está habitable? ¿Se puede vender? Hay una familia viviendo. ¿Una familia? ¿Qué son? ¿Ocupas? ¿Ocupas en nuestra casa? Es una familia. Es carenciada. Son 8. Claro. ¿Y qué hiciste? Llamaste a la policía, me imagino. No me imagino eso que estoy diciendo. Si sos el mismo tarado de siempre. Vos y tu religiosidad me tienen harta. No sé cómo no estudiaste como tu hermano, abogacía. Te mandé a una escuela privada al pedo. Y ahí te lavaron el cerebro con la virgen y qué sé yo qué. ¿Pero eso qué tiene que ver? No diga boludeces. ¿Boludeces? ¿Boludeces? ¿Así le hablas a tu madre? Míralo al curita insultando. Yo te voy a decir una cosa. Más vale que lo saques por las buenas, porque si no voy yo y saco a tiros a quien esté. Así sea Dios y la María Santísima. Yo me encargo. Bien, porque me volvés loca. Oíme otra cosa. Tu hermano vino acá a casa. Me dijo si te podías encargar de buscarle los chicos cuando se vaya. Sí, yo me encargo. Yo los busco. Bueno, ¿me puedo quedar tranquila? Sí. Bárbaro. Te dejo porque estaba a punto de arrancar la novela. Bueno, ma. Chao, querido. Un beso, chao. Un beso, hijito. Chao. Chao, chao. 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 No hay dictamen aún. Posible, pero poco probable. ¡Padre! Él es el Ezequiel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Él es Víctor, el cura de la gente. El cura de los boludos hoy. Perdón. Siempre me pregunto si nosotros vamos a confesarnos con ustedes y esas cosas. ¿A quién acude usted cuando está mal? ¿Al alcohol? No, eso no. Eso no se la creo. Yo tenía problemas con el alcohol. Y gracias a Dios lo superé. Ojo, perdí mi familia. Mi trabajo, mis amigos. Hey, ¿yo qué? Este mejor perderlo que encontrarlo. Nah. Me parece, padre, que usted está perdiendo la fe. ¿Y vos?
¿Vos tenés fe todavía? ¿Después de todo lo que te pasó? Yo creo que Dios me dio una segunda oportunidad. Me sacó mucho, pero me perdonó la vida. Yo estaba a punto de morirme y acá estoy. Eso de que te da una segunda oportunidad es cierto. Y cuando pueda, le voy a devolver el favor. Y ahí, ¿cómo se dice? Y ahí voy a encontrar mi camino. Este se hace el Sócrates. ¿Sos creyente? ¿Cómo? Si crees en la iglesia. No, creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Cómo es eso? Yo creo que Dios existe, pero no creo que les dé esa información a ustedes, los curas. En otra oportunidad te diría tantas cosas, pero últimamente no estoy teniendo buenos días. ¿Y por eso está acá? Vine a saludar a los amigos. ¿Qué amigos? Estoy de paso acá. Tengo asuntos familiares que resolver. Ah, seguro tenés quilombo con esa casa que eres de no sé quién. Pero acá esto es tu familia, capo. ¿Qué sabés de eso vos? Sé que el Matías se metió en el rancho ese que era una vieja parienta suya. Me contó su hermano. ¿Hablaste con él? Sí. Ojo que anda en cualquiera el Matías, ¿eh? Eso dicen. Plaga mal. Faltó una. Yo no morí. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo? ¡Un momento! ¡Va! ¿Usted es Víctor? Sí. ¿El padre Víctor? Mm. ¿Puedo pasar? Adelante. Toma asiento. ¿Por dónde empiezo? Dígame su nombre. Carmen, perdón. ¿En qué puedo ayudarla? La vez pasada estaba en lo de mi hermana y me pidió que le consiga una estampita de la Virgen de Fátima para el nene de una vecina que, pobrecito, se accidentó jugando en la calle. Ah. Parece ser que el chiquito se le fue la pelota a un descampado y había ahí uno de esos transformadores de electricidad. El chiquito no se dio cuenta y metió la manito ahí. Se quemó todo el cuerpo y ahora está en el hospital. La madre encima trabaja todo el día. Y es como que mi hermana se está haciendo cargo. Entonces, cuando me contaba, yo le pregunté cómo se llamaba la madre. Y me dijo Fátima. Yo le comenté que había una virgen con el mismo nombre. Y me pidió que le consiga una estampita. Estando en la iglesia, la chica que me dio la estampita, muy amable ella, me regala también una orquídea. Y cuando le pregunto cómo se llama, me dice Isabel, como mi nieta, que me está esperando afuera. Así que yo quería pedirle que, además de bendecirme la estampita, me bendiga esta orquídea también. Un momento,
Ahora sí. Además, quería dejarle unas monedas. No, 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 por favor. ¿Seguro? Seguro, por favor. Gracias, padre. La acompaño. Hasta aquí es en donde debería haber tocado tierra. ¿Y después? ¿Después? Tendrá su destino. Entonces, cielo, llamémoslo así, oposición, infierno, limbo. Purgatorio. ¿Y dónde se supone que estoy? En este momento, usted se encuentra en este espacio. Padre Víctor. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? Bien. Bien, haciendo unos trámites para mi familia. Entiendo. ¿Tenés problemas financieros? No. Sí, bueno. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? La estás haciendo. ¿Alguna vez tuvo ganas de hacer algo, pero con la sensación de que se podría arrepentir en el futuro? ¿Dejar de hacer lo que le da placer por miedo, arrepentirse? ¿Como tomar una botella de un buen escocés? Sí. Mira, Ezequiel, sé que no crees en la iglesia, pero vos, ¿sabés el pésame? Bueno, entonces, quiero que cada vez que aparezcan estos deseos, rezas un pésame. Y luego trates de focalizar estos pensamientos en otra cosa. ¿Entendés? ¿Estás mejor? Sí. Bien. Acá me bajo. Solo por preguntar, ¿cuál debería ser su morada final? ¿No tendrías que tener la respuesta? Thank you.
¡Isabel! ¡Isabel! ¿Padre? Decime, Víctor, no hay drama. Tu abuela se olvidó esto en mi casa. Creo que era para vos. Ah, sí, gracias. La voy a usar para la función. ¿Función? Perdón. Pero, ¿cantás, actuás, bailás? Sí, bailo. ¿Qué tipo de baile? Danza clásica. Ah. ¿Me ayudás? Es que nunca puse una de esas. Fíjate, es fácil, es sencillo. Bueno, espero hacerlo bien. Dame tus manos. ¿Y hace cuánto que bailás? Desde los 8 años. Tengo 23. Ah. ¿Y vos? ¿Desde cuándo...? Ah, hace un tiempo largo también. Te llevo un poco más de 10 años. ¿Le gusta el baile, padre? Y sí. El baile purifica el alma. Eso decía mi papá. ¿Y tu papá era bailarín? No. Era asistente de carpintería, pero le gustaba bailar. Bailaba con mamá mientras preparaba la comida. Qué linda escena. Sí. Yo tengo pocos recuerdos de mi papá. Murió cuando estaba en el secundario. No, me corrijo, cuando mi hermano estaba terminando el secundario. Yo estaba en mi primer año de economía. Ah, ¿estudiaste economía? No, solamente es el curso de ingreso. Yo me había metido en el seminario sin que él lo sepa. Creo que hice economía para consentirlo, calculo. Ah, amaba la plata. Ah. Él tenía un concepto raro con respecto a la plata. Para él había cuatro cosas más importantes. El conocimiento, las mujeres, la materia prima y las sociedades. Todo no se compra, todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. ¿Y eso? Nada, una parte de Tango Feroz. Me hiciste acordar a eso. Estás loca. ¿Yo loca? ¿Quién eligió ser cura? Perdón, pero... No, está bien. Ganas de bailar. Bueno, yo me tengo que ir. Yo también. Estoy llegando tarde a danza. ¿Aún no lo he llamado y está aquí? Tengo una pregunta.
¿Cómo? Diga, Carmen. Sí, la recuerdo. ¿Cómo dice? Isabel. ¿Cuándo? No. No, no lo puedo creer. Bueno, no, no se preocupe. Es que no sé qué decirle. Me siento responsable en algún sentido. Estoy para lo que necesite. Ya sabes que yo también siento impotencia. Yo sé cómo se siente usted, en serio. Sí, chao. Chao. Adiós. ¡Matías! ¡Matías! Víctor, ¿cómo le va? ¿Haciendo ejercicio? ¿Dónde estabas? ¿Cómo? ¿Dónde estabas? Pasé por tu casa y no te encontré. ¿Dónde estabas? ¿Pasó por mi casa? Sí. Ya le dije, cura, que no nos vamos a ir de ahí, ¿eh? Usted no quiere hacer echar. No, no, no es eso. No es así la cosa. Vengo por otro asunto. ¿Cuál? Quiero que me acompañes a un lugar. ¿A dónde? Vení, te tengo que mostrar algo, dale. Vení, dale. Vení, acompáñame. ¿Y? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué me quiere mostrar?
Antes me gustaría hablar de algo. ¿Me trajo acá para darme un sermón? No me voy a empezar a hablar de Dios y esas cosas. Es que hay veces que el hombre tiende a inclinarse hacia lo indebido. Yo me voy. Quédate acá. ¿Para esta gilada? Quédate acá. No rompas las bolas. Quédate acá, hijo de puta. Por favor. ¿Este fue? ¿Este qué? El otro día asaltaron a una chica en el puente de la Circunvalación. ¿Y? Y le clavaron un puñal en la espalda. ¿Y? ¿Qué decís, sí, pelotudo? ¿Qué te pensás, que fui yo? ¿Y vos me traes para que este pelotudo me hable así? ¿Que sos el monaguillo de este puto? Confesá, dale. Confesá las pelotas, forro, puto. ¿A quién le decís, puto? ¿A quién le decís, puto? ¿Eh? ¿La concha de tu madre? ¿Te crees malo? Pará. Vení. A ver si sos tan malito. Vení. Vos, vení. Bobo. Hijo de mil puta. Guido. ¿Qué hacemos? ¿La terminamos acá? Yo no morí. Yo no morí así. Yo no morí. Por alguna razón, comienzo a dudar de lo sucedido. ¿Qué hay después? ¿Hay alguna manera de volver? Padre, tiene que ayudarme. Necesito ayuda. Pasa. ¿Cómo estás? ¿Tiene agua? ¿Qué has hecho? No sé si fue por lo que hablamos o fue casualidad, pero... estaba confundido. Me empecé a sentir mal. Últimamente no sabía qué acudir.
Tenía la boca seca, tenía sed. Y empecé a tomar y tomar. No es tan grave recurrir a la bebida. Es una enfermedad que se puede curar. No. Tenía sed, pero la bebida no me conformaba. Me sentía como desatado. Con ganas de, no sé. Y ahí la vi a ella. ¿Ella? Sí, fue instintivo. Me acerqué y la vi tan sola y desprotegida. No lo pensé. Cuando llegué a ella la agarré, pero no quería robarla, tampoco tocarla. No me saciaba. Saqué un cuchillo y se lo clavé. Varias veces. Y ahí me sentí lleno. Se acabó su tiempo.